Bueno, chicos, vamos a aprender a resolver problemas de genética. Para ello, primero hay que tener en cuenta una serie de conceptos muy importantes que hay que tener claros, que son estos que están puestos en la pizarra. ¿Qué es un gen? ¿Qué es un alelo? ¿Qué es el genotipo y qué es el fenotipo? Un gen se refiere a una característica observable del organismo. Cada gen tiene lo que se llaman alternativas, que se corresponden con los alelos. Por ejemplo, supongamos que estamos hablando de una especie de roedores, unos ratones, que pueden tener el color del pelo, o bien negro o bien blanco. Las alternativas posibles en este caso serían color negro, color blanco. Siempre que tenemos dos alternativas, una de ellas va a aparecer con mayor proporción en la descendencia que la otra. A esa alternativa se le denomina dominante y a la otra se le llama recesiva. Cuando tenemos una de las alternativas o uno de los alelos dominantes, basta con que haya uno para que la otra alternativa no se exprese. Está, pertenece al fenotipo, pero no aparece el color que corresponde a la alternativa recesiva. Vamos a suponer en este caso que estamos estudiando el color del pelo de un ratón y las alternativas posibles son negro y blanco, siendo negro la alternativa dominante. Para poder resolver los problemas de genética utilizamos una notación y normalmente se utilizan letras mayúsculas y minúsculas. La mayúscula se utiliza para la alternativa dominante, por lo tanto en este caso al color negro vamos a llamarla A mayúscula y la A minúscula sería el color blanco. El genotipo sería la combinación de alelos que presenta un individuo determinado, la carga genética que presenta. Puesto que estamos hablando, la mayor parte de los problemas que vamos a resolver se refieren a organismos que son diploides y por lo tanto tienen dos copias de cada cromosoma o dos copias de cada gen, las combinaciones posibles de alelos que puede presentar en este caso serían las siguientes. Podríamos encontrar organismos que tuvieran las dos copias del alelo, en este caso para el color, de color negro, las dos copias iguales del alelo dominante. Podríamos encontrarnos organismos que tuvieran un alelo dominante y otro recesivo. O podríamos encontrar los organismos que tuvieran los dos alelos recesivos. Esta combinación y esta combinación, cuando los dos alelos son iguales, se dice que el organismo es homocigótico. Si los dos alelos iguales son dominantes, es homocigótico dominante. Si los dos alelos iguales son recesivos, es homocigótico recesivo. Y el tercer caso que tenemos aquí, cuando presentan un alelo de cada tipo, uno dominante y otro recesivo, se dice que tiene un genotipo heterocigótico. Estos son los genotipos, los genes que tienen, la carga genética. El fenotipo se refiere al aspecto que presenta el organismo derivado del fenotipo que tiene. En este caso, como estamos hablando de un carácter que es el color del pelo, el fenotipo que presenten los organismos será o bien color negro o bien color blanco. Por lo tanto, hay dos alternativas nada más en este caso. Puede ser el fenotipo color negro o puede ser el fenotipo color blanco. Hay que buscar la relación que hay entre los posibles fenotipos y los posibles fenotipos. Como decíamos, si hay un alelo dominante, eso tapa la expresión del alelo recesivo. Lo
cual traducido significa que si tenemos este genotipo o este genotipo, como presentan un alelo dominante, al menos uno, el fenotipo que se va a expresar, el aspecto que va a tener el individuo que tenga cualquiera de estos dos, es el dominante, es decir, color negro. Dicho de otra manera, para tener color negro hay que tener o bien este genotipo homocigótico dominante o bien este genotipo heterocigótico. Mientras que para poder tener el color blanco, solo hay una combinación de los posibles, que es tener los dos alelos iguales recesivos. ¿Sí?